Javi, de haber confesado públicamente... ¿Qué pasó en el baño? Quiero saber. Claro. En el destierro. ¿Qué pasó en el destierro? En el destierro. En el destierro, donde... Bueno, ¿me puedes explicar? En el destierro. Pero esto yo lo conté hace 10 meses más o menos cuando salí del reality. El público por unas actitudes de Maggie Bravi que no me habían gustado cuando yo me fui del reality. Es cierto y es muy real, ella lo va a negar de por vida porque no es una chica que le gustan las mujeres, ni es bisexual, ni tiene ganas de hablar de su sexualidad como hago yo en cámara. Pero ella siempre tuvo ganas de probar estar con una mujer, decía que la fantasía de ella era estar con una mujer y su novio, para que su novio mirara. Y el día que ella sale del destierro, soy la única persona que se queda con ella, ella se va a bañar y en ese baño pasó de todo, chicos, aunque lo niegue, pasó pero para, de todo. Pero yo para, no tengo por para. Qué mentir, aparte, ¿qué ganaría yo diciendo estuve con Maggie Bravi? Sole, Sole, esperá. Pero está mal lo pero que hace, ¿por qué la manda al frente? Pero sí. no juzgues vos, esperá. No, perdóname, ¿qué? No juzgues. No juzgues, no esperá. Se trata de juzgar, está mal que la manda al frente, no es juzgar, pero es una cosa que es real. Leo, ¿podés...? No, pero ¿por qué está mal que la mandes? Porque vos no podés mandar al frente a alguien diciendo yo estuve con esta mina y me encamé y me toqueteé cuando la chica no lo quiere salir a decir. ¿Con qué autoridad vos salís a decir? Bueno, eso pero a una yo te expliqué no por quiere? Qué. Pero pará, Leo, pará, porque yo te dije por qué. Acabo de decirlo. Ella tuvo unas reacciones conmigo y una dijo un montón de cosas de mí que también me ofendieron. Entonces digo, bueno, por este lado que no le gusta, por eso lo hice. Si no, no lo hubiese dicho nunca. ¿Quién buscó a quién? Yo a ella. Vos la buscaste a ella en ese momento del destierro. Sí. Y ella, ¿cómo reaccionó frente a...? Al principio decía que no, No. Al principio decía que no, pero bueno, en ese momento... Y al final... Calculo que jugaba mucho la susceptibilidad, estaba triste, qué sé yo, y por eso me dijo que sí, nada más. Pará, y después cuando pasó lo que pasó, que fue lo que contaste, lo del el episodio del baño, que además ustedes aprovecharon que en ese lugar no había cámaras, con lo cual casi te diría que es incomprobable. Sí. Por decirte que no, que es imposible. Es incomprobable, pero yo no gano nada diciendo algo que no sea verdad. No, está bien, pero digo, ¿cómo quedó la relación de ustedes después de ese episodio? Bien, muy bien. Nunca más pasó absolutamente nada. Fue esa sola vez y nunca más. Pero nada, no fue algo que haya cambiado la amistad o el compañerismo que había dentro del reality. Hoy en día las cosas no están bien porque terminó todo mal. Pero ahora, en ese momento no cambió nada. Ahora, cuando vos salís... Yo no me enamoré de ella y ella no se enamoró de mí. Está bien, o sea que fue un episodio casi diría accidental. Claro, puede ser así, sí. ¿Y después de eso no tenías ganas de volver a repetirlo? No. ¿Por qué no? La pasaste muy mal. No me gustó. ¿Qué, no te gustó? No. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Era su primera vez con las chicas, el de ella? Sí. Carlos. Si vos guardaste silencio durante un tiempo, por más que hayas dicho que hace 10 meses lo contaste, pues ella te atacó o te sentiste atacada y demás. Digo, no, ustedes no habían sellado una suerte de pacto de silencio, pacto de secreto de haber cometido esta relación. Digo, me parece que de alguna forma vos rompiste esos códigos, ¿o no? No, romper los códigos, no, en ningún momento ella me dijo que esto no salga de acá. Se sobreentendió que no quería que se enterara nadie porque ella no es así como yo y no habla de su sexualidad como yo. Pero eso lo conté hace un montón y surgió ahora. No es que, a ver, la gente dice, qué oportunista, aprovecha Maggie Bravi para colgarse de su fama, qué sé yo, y habla de este tema hoy. No es así, porque yo ya lo había dicho hace un montón de tiempo atrás. Que hoy haya sido una bomba y que lo levantaron de todos los programas, eso no es mi culpa, porque esto me lo preguntaron hace 2 días en un programa de radio y dije, sí, chicos, yo ya lo conté. Bueno, y hoy en día fue así, porque en su momento nadie le dio bola, sé. Pero ahora, de verdad, ¿no crees que...? No, pero yo no lo saqué a relucir, me hicieron una pregunta y conté exactamente dicho, lo mismo que había contado hace 10 meses atrás. Vos podrías haber dicho, es historia del pasado. Encima pasa una data que dice, hay un video donde Cescato dice que Maggie es súper fogosa.